Sonido, sonido. Ahí sí, no. Ahí se escucha. Pero se escucha muy lejos, ¿no? No, solucionemos esto, si no va a ser una perdición. Ahí. Hola, hola, hola. ¿Qué le pasó a este? Ahí se escucha, pero tampoco se escucha muy fuerte, ¿no? ¿Ah? ¿Será la hora? Hola, 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 hola. Ya, ahí sí, ya ahí está mejor. Sí. Bueno, estábamos viendo entonces que uno de los resultados aquí tiene que ver con el plan de inversión, ¿ya? Entendiendo que la inversión en información geoespacial es un ejercicio también colectivo. Colectivo entre los organismos que integran la IDE. Creo que dentro de una provincia también se puede pensar en algo similar, ¿no? No conozco bien cuál es la estructura y el proceso de formulación de presupuesto a nivel de provincia, pero también se puede hacer de manera colaborativa y colectiva, haciendo sinergia. Direccionando esfuerzos en conjunto, ¿no? Otro de los resultados esperados es poder tener nuevas iniciativas de financiamiento para la gestión integrada de la información geoespacial, ordenar la contabilidad sobre los costos asociados a los programas. Aquí está el apellido nacional, pero también esto puede darse, digamos, en los tres niveles. Y lo que les comentaba al principio de la presentación, cuando hablábamos del tema del valor socioeconómico y de los beneficios, aquí es importante poder explorar la posibilidad de realizar algún estudio de esta naturaleza, ¿no? Para poder justificar las inversiones que se realicen en materia de información geoespacial. Dentro de las acciones que plantea la guía de implementación para financiamiento está la evaluación y el análisis situacional. También, en segundo lugar, la evaluación de oportunidades estratégicas, ¿ya? Para invertir en estos activos de información geoespacial, contar con modelos de negocios para la gestión integrada de información geoespacial. Luego, poder realizar evaluaciones de impacto, como les comentaba. Y yo creo que por aquí esto es muy importante, es ver cómo se hace el ejercicio de presupuesto anual. En el fondo, cómo se articulan las distintas necesidades sectoriales para presentarlas ya sea en un programa o presentarlas de manera separada. En el contexto de los procesos anuales de presupuesto. Realizar evaluaciones de inversión y esto es complementario, o sea, no es una acción directa dentro de lo que es financiamiento, pero se ha puesto aquí porque en el fondo el plan de comunicación y en la medida en que exista conciencia sobre los beneficios sociales y económicos de la información geoespacial aumenta la posibilidad de presentar proyectos, presentar programas que permitan mejorar problemáticas que sean identificadas en distintas materias, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un template de lo que entrega la guía de implementación de la IAIF, ejemplos de presupuesto para un programa geoespacial, y entonces hay una descripción en distintas glosas,
¿no? Este es un ejercicio, digamos, ajustado a otro país, pero básicamente lo que se plantea aquí es que hay actividades que se describen, ¿no? Se asignan unidades de personal, de personas, se especifica cuál es el tipo de contrato, si es un staff o si es un consultor externo, se asigna, qué sé yo, a una unidad dentro de un ministerio o de un organismo público, se establecen funciones, esto es como la base como para armar términos de referencia, y aquí hay una relación con respecto al tiempo en que se necesita este recurso humano, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad de utilizar un template de la guía de implementación para este para este propósito. Y en términos generales, la vía estratégica contempla también una evaluación situacional. Hay un componente importante relacionado con el plan de financiamiento de todo este ejercicio de planeación que se puede realizar en los distintos niveles. Insisto, yo creo que aquí la colaboración y hacer el ejercicio de presentación de proyectos y programas a presupuesto público, por ejemplo, creo que es súper bueno hacerlo de manera coordinada para no superponer, ¿no? Para no superponer recursos y poder abordar de manera conjunta problemáticas que en el fondo son atingentes a todo un nivel dentro de la administración, ¿no? Se hace hincapié también en esta ruta en el impacto de socioeconómico, ¿no? Que es el ejercicio que recomendaba realizar, ¿no? Siempre es bueno poder evaluar cuál es el impacto que la inversión en información geoespacial puede generar. También está el tema de la planificación del presupuesto anual, ¿no? Yo creo que esto está relacionado con lo que es el plan de inversión, ¿no? Y yo creo que esas son como las generalidades. Esta es una vía estratégica compleja, escapa un poco a lo que es el lenguaje geoespacial, ¿no? Esto tiene mucho más que ver con temas de economía, ¿no? Pero yo creo que es interesante poder navegar en esto, profundizar en qué es lo que se está planteando y rescatar, en el fondo, estos cuatro entregables, ¿no? de la vía estratégica. Una consulta. En algún momento se trató de hacer en IDERA ver qué producía, al producir información geoespacial, los beneficios y los impactos que tenía en la economía, y hacer una econometría de esa información. ¿Hay una base o referencia para poder simplificar? Porque en medidas generales es bastante complejo hacer, decir si una provincia tiene la IDE en tal formato, con tales cosas, va a contribuir a sus ejes principales, minería, agro, productividad, salud, social. ¿O hay un esquema o algo que uno pueda tomar de base para poder generar esos planes de impacto para que los decisores tomen conciencia de la implementación de información geoespacial en la IDE? Yo, por lo que he visto en la guía de implementación, no existe un modelo. Lo que sí hay son estudios internacionales, y esos estudios internacionales estamos en proceso de recopilarlos y de difundirlos, ¿no? Porque, o sea, como les decía en la mañana, son dos, básicamente son beneficios sociales y beneficios económicos, ¿no? Los sociales son requete intangibles y los económicos, a lo mejor con ciertos, claro, se pueden encontrar ahí algunos números, ¿no? Pero
Creo que una de las funciones que hoy día tiene el grupo de tarea en financiamiento de este grupo de alto nivel del IIF está justamente en eso. Así que este es un tema en el que yo no quiero profundizar mucho, está en desarrollo y entiendo que van a aparecer recursos y materiales que permitan materializar, en el fondo, el conocimiento sobre estas cuestiones, ¿no? Sí. No. Es financiamiento, capacitación, comunicaciones. Creo que son esos tres grupos de tarea en el de alto nivel. Álvaro. Sí. Acá. Quería. Pregunta. En realidad, el tema financiamiento es uno de los temas principales, como te decía hoy, que estamos viendo cómo nos solventamos determinadas IDES. Una cosa es el beneficio económico, lo que decía Ariel, me parece que es una cosa aparte, y otra cosa es el financiamiento. Claro. Viendo que uno de los dos actores principales de toda esta movida es el Banco Mundial. Sí. ¿Va a bajar programas de financiamiento para IDES, no para catastros, para IDES? ¿Está pensado? El Banco Mundial, cuando partió este tema hace 3 años, trabajó con algunos países. Trabajó con República Dominicana, trabajó con Guyana y otros 2 países que no recuerdo. Y la comunicación con ellos para efectos de la solicitud de los fondos o de la presentación de un proyecto se hacía a través de los ministerios de economía. Entonces, en el caso de la República Dominicana, fue desde el Ministerio de Economía, que además es el ministerio que tiene bajo su paraguas al Instituto Geográfico Nacional y a la Oficina Nacional de Estadística, solicitó, digamos, ese apoyo y aparentemente como que desde la arquitectura institucional era súper lógico porque era el ministerio que tenía los dos temas ahí. En el caso de Guyana, también hubo una asistencia del Banco Mundial. Hay algunos documentos. Ellos hicieron un plan de acción. También tienen un estudio de costo-beneficio. Y esa fue una consultoría del Banco Mundial también. A mí tengo la sensación de que los conocimientos en esta materia están como súper, son súper de nicho y están acotados en ciertas organizaciones. Yo no sé si el Banco Mundial participó en los inicios, ¿ya? No sé cuál es hoy día la vinculación que tiene. Aparentemente no, hoy día no son tan, ya no están tan partners como lo estuvieron cuando se inició el proceso, pero sí entiendo que es una de las fuentes posibles de financiamiento. Me imagino que el Banco Interamericano de Desarrollo también, el BID, y otros organismos, no sé, a lo mejor la Corporación Andina de Fomento también puede ser otra posibilidad. De apoyo a los planes estratégicos de diferentes temas en los países. Entonces, si ahí logramos enganchar cómo la IDE es un buen apoyo, por ejemplo, para gestión de riesgo o lo que el país defina como estratégico, como una línea de trabajo, Agenda 2030 o algo así, por ahí se consigue el financiamiento
por esa vía? Digo, pensando en que por ahí es más difícil potenciar y conseguir financiamiento específico para IDE, pero sí se puede conseguir financiamiento para necesitamos respuesta a este problema, necesitamos financiar tal línea estratégica, tal política del país. Y para eso una necesidad es tener IDEs consolidadas, tener datos disponibles, accesibles, etc. Entonces, por ahí a través de esa vuelta es más fácil conseguir financiamiento que directo para la implementación de la IDE. Digo, pensando en unir financiamiento con, creo que era el lineamiento 1, donde claro. Aparecía este tema. Claro. Claro, por ejemplo, en el caso de Chile, lo que se hace es postular al presupuesto de la Nación distintos proyectos y programas de los ministerios. No sé, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura presenta un programa para el desarrollo de información geoespacial relacionada con el agro, lo mismo hace un Ministerio de Energía o un Ministerio de la Vivienda. Entonces, es como la suma de proyectos articulados. O sea, en el fondo, hay conexión entre los proyectos porque hay conversaciones a nivel técnico entre los distintos integrantes de la IDE. Hay otro presupuesto para el Ministerio donde trabaja Sofía, que es la Secretaria Ejecutiva de la IDE de Chile, para mantener la Secretaría Ejecutiva, y hay programas, en el fondo, a 3 o 4 años, que van financiando recursos humanos, que van financiando viajes, que van financiando eventualmente implementaciones tecnológicas. Entonces, es un programa nacional, pero, o sea, en esencia no es un programa nacional, sino que es como la suma y la integración de programas sectoriales. Y ahí se consigue un objetivo que a lo mejor no es el óptimo, el deseado, pero se avanza, ¿no? Estos programas de Banco Mundial, o sea, me imagino que tienen una contraparte en el organismo, digamos, en el punto focal nacional geoespacial, y de ahí se establecerán ramificaciones para tener interacción y colaboración de distintos entes públicos, ¿no? Pero en esta otra figura, digamos, prescindiendo un poco de la ayuda internacional, hay maneras de poder articular esta solicitud de financiamiento y de empujar el proceso en su conjunto. Córdoba. Sí, por ahí creo que uno puede pensar el financiamiento a partir de buscar demandas que van de la mano con lo que vos decías recién. Por ejemplo, en Córdoba estamos trabajando con un mapa de riesgos locales. Y eso hace que la Secretaría de Riesgo invierta o ponga recursos que tendría a poder fortalecer la IDE y que se haga, digamos, en conjunto con la IDE. No lo hace IDECOR, sino que nosotros por ahí le brindamos la infraestructura, le brindamos el apoyo, la coordinación, para que la Secretaría lo haga y después pueda poner los datos públicos a disposición. Bien, se está trabajando en una mejora del sistema catastral. Va a salir un proyecto piloto el año que viene, y dentro de la organización, digamos, de lo que ha sido todas las tareas a hacer, el sistema contempla de que el catastro se apoye en la IDE. Entonces, parte del financiamiento va a poder ayudar al desarrollo de otros datos de la IDE. Bien, si bien es específico para el catastro, digamos, ha tenido la decisión de decir, bueno, esta parte tendría que ir a poder fortalecer la IDE. Entonces, y hay algunos otros proyectos que de esa forma van permitiendo el financiamiento, porque comparto, es muy difícil encontrar el financiamiento específico para la IDE, pero atando diferentes proyectos uno puede ir fortaleciéndola desde cada uno de los actores, ¿bien? Además, al ser transversal y tener tantos actores, es muy difícil encontrar algo que deje conforme a todos. En cambio, si cada uno va tratando de disponer parte de sus propios proyectos a poder fortalecer la IDE, vamos haciendo una unión digamos, entre todos los participantes y haciendo un producto que nos sirva a todos. Claro, y por ejemplo, siguiendo lo que tú indicas, en el caso de Chile, yo recuerdo que el Ministerio de Agricultura en su momento presentó una propuesta de tener una IDE sectorial para agricultura, porque habían 11 servicios del agro trabajando de manera independiente, sin coordinación, sin comunicación, utilizando cada uno su plataforma, comprando cada uno datos básicos a otros organismos. Y, en el fondo, se presentó esta, ya conociendo la lógica de funcionamiento de una IDE, ese ministerio decidió, en el fondo, establecer
un modelo de gestión, un modelo de trabajo ahí, y fue evidentemente que fue súper bien recibido por Hacienda y cuenta con financiamiento hasta el día de hoy. Así que no, yo creo que o sea, prescindiendo, o sea, entendiendo que no siempre es posible tener ayuda de proyectos o de fuentes internacionales, hay maneras alternativas de avanzar, pero siempre es bueno indagar o tener en el radar la presencia, por ejemplo, del Banco Mundial y tener, contar con alguna buena práctica o poder saber en el fondo cómo un país en particular pudo acceder a esos fondos y qué fue capaz de realizar. Vamos avanzando porque quedan 1:25, no, quedan 2:30 para el partido. Vamos entonces con los datos. Yo creo que esta vía estratégica es central dentro del marco integrado de información geoespacial. Este básicamente es el giro del negocio. Y aquí lo que plantea el IIIF es que a través de la implementación de esta vía estratégica se va a contar con cantidad y variedad de datos geoespaciales para la toma de decisiones, ¿no? En segundo lugar, que vamos a tener una masa de crítica de datos para apoyar el desarrollo nacional y la innovación. O sea, aquí nuevamente estamos vinculando la gestión de los datos con un propósito o con un componente de carácter estratégico. En tercer lugar, un tema operativo, ¿no? Que es la reducción de los costos y la duplicación de los esfuerzos. ¿Ya? En cuarto lugar, una mejora en la accesibilidad y probablemente la usabilidad de los datos por parte de los usuarios. Y finalmente, capacidad para monitorear y medir objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Agenda 2030 es uno de los ejes rectores. No le dé sueño todavía a mi compañero. Dice que el almuerzo estuvo muy bien. La Agenda 2030 es uno de los ejes de política, digamos, más relevantes y está priorizado, digamos, desde Naciones Unidas el monitoreo de la Agenda 2030 pueda de alguna manera ser apoyado por el uso de tecnologías y de datos geoespaciales. ¿Ya? Así que estos serían como los cinco principales resultados esperados y dentro de las acciones que se proponen en esta vía estratégica está el inventario de datos, ¿ya? Lo vamos a ver aquí y después lo vamos a ver en el caminito, pero uno de los puntos de partida es tener conciencia de qué es lo que existe en los organismos públicos, qué está disponible, cómo están construidos estos datos, si la manera en que están construidos da satisfacción a los objetivos que uno pueda tener. Entonces también se propone aquí que además del inventario, que es un poquito más general en términos de contenido, se puedan desarrollar perfiles de datos y metadatos, ¿verdad? Para los principales activos o conjuntos de datos, desarrollar estos perfiles, realizar análisis de brechas, esto es frente a un determinado propósito. ¿A qué distancia nos encontramos de contar con todos los datos que necesitamos para abordar ese problema, ¿no? Habiendo identificado la brecha, se establecerán hojas de ruta para poder avanzar desde la situación actual a la situación esperada. Esto se traduce o se puede traducir en un programa nacional para la captura y adquisición de datos geoespaciales. Hay otras acciones relacionadas con, y esto está vinculado con el capítulo, con la vía estratégica 2, ¿no? Para políticas y lineamientos de custodia de datos geoespaciales, ¿ya?
Hay también acciones relacionadas con la elaboración de una gobernanza y gestión de datos. O sea, esto tiene que ver con la definición de las responsabilidades institucionales que hay detrás de la producción de los datos geoespaciales. Atender con particular, digamos, prioridad o relevancia a lo que es la infraestructura geodésica, que es como la mesa sobre la cual localizamos todos nuestros objetos geográficos o los objetos georreferenciados. Hay también unas indicaciones para la integración de la información estadística y geoespacial, ¿ya?, sobre la base de lo que establece otro marco global, que es el GSGF, que se comentaba de él, el marco global estadístico geoespacial. También hay indicaciones para geocodificación y agregación de datos geoespaciales y acciones relacionadas con el establecimiento de estas cadenas de suministro de datos e interoperabilidad. Entonces, si nos vamos aquí al caminito, probablemente aquí haya un poquito más de lógica en términos de qué es lo que debiese ir antes y qué es lo que debiese ir después, ¿no? Está el marco, establecer los datos marco, ¿no? La definición de los datos fundamentales. Naciones Unidas tiene una propuesta de 14 datos fundamentales que constituyen como la base geográfica estándar de un país, en este caso. Esos datos geográficos fundamentales dependen de las prioridades de los países. Tampoco hay una camisa de fuerza como para decir los 14 de Naciones Unidas son los 14 datos fundamentales que tenemos que tener en nuestro país forzosamente. Pero sí es bueno que exista una definición y que también exista un trabajo en términos de atributación, de estandarización y que sean datos que se generen una vez, que se generen de manera distribuida, de acuerdo a las competencias institucionales sobre los datos, y que se utilicen varias veces, ¿no? O sea, la consigna es producir una vez para utilizar varias veces, en el caso de los datos marco. El inventario de datos, entonces, es como la vista en rayos X de todo lo que tiene un Estado, no con un grado muy importante de detalle. Eso ya después se puede manejar a través de los perfiles de datos y también a través de los metadatos, don Ariel. Y como medio para poder llegar a esta situación óptima, ¿no?, de poder contar con los datos que se requieren para los objetivos de desarrollo, de los temas, dimensiones ambientales, económicas y sociales, poder desarrollar estos análisis de brecha, ¿ya?, de lo que no tenemos y que quisiéramos tener o que necesitamos tener, para luego establecer una hoja de ruta para la producción, ¿no? Entonces, en el contexto, por ejemplo, de un plan estratégico geoespacial, uno podría, a lo largo del tiempo, definir, bueno, estos son los conjuntos de datos que necesito contar en un horizonte de tiempo X y después lo mismo para un horizonte de tiempo Y y para un horizonte de tiempo Z. Y el programa, como les decía, el programa de adquisición de datos es, en el fondo, la puesta en ejecución de esta hoja de ruta. ¿Ya? La hoja de ruta plantea la dirección, plantea los tiempos y el programa ya es la manifestación concreta y probablemente, por ejemplo, aquí se conecte con la vía estratégica del financiamiento, porque ciertos ministerios o ciertos organismos van a tener que presentar programas para elaborar, para actualizar, para lo que sea, ¿no? Esto está relacionado con la vía estratégica 2, y que tiene que ver con políticas, ¿no? Esto está relacionado con la vía estratégica 1, temas de gobernanza, de responsabilidades institucionales sobre la producción de los datos. Y aquí se plantea la elaboración de un plan de gestión de datos que probablemente sea fondo, la sistematización de los pasos anteriores. Se le da relevancia también a los metadatos, ¿no?, de mantener
la documentación de los datos geoespaciales a nivel país, de poder tener capacidades de almacenamiento y de herramientas tecnológicas para la disposición de estos datos geoespaciales. Aquí entramos en lo de geodesia, ¿ya? Porque aquí el nombre de la familia de acciones tiene que ver con la precisión, ¿no? Y el posicionamiento. Por eso que se incorpora aquí el tema de la infraestructura geodésica y finalmente los temas de agregación, ¿no? O de integración, donde está lo geoespacial con lo estadístico, la geocodificación y la interoperabilidad. Creo que esta vía es bastante clarita, redondita, tiene pasos que hace sentido mirarlos en el tiempo, digamos, en términos de una hoja de ruta, y creo que este es un tema relevante para una estrategia nacional de datos geoespaciales, ¿no? Ver en qué medida necesitamos estos distintos, o realizar estas distintas acciones, ¿ya? Probablemente el inventario de datos, si ya existe, sea bueno actualizarlo, ¿no? Si hay ya perfiles de datos geoespaciales, revisar esos perfiles, ver en el fondo la consistencia con recomendaciones internacionales de cómo construir estos perfiles, etcétera, ¿no? No sé si hay alguna comentario con respecto a este tema de los datos, a lo que se propone en la... Adelante, querido. No, la pregunta es más en el punto entre el 2 y el 3. ¿Qué es recomendable en un país como Argentina, digamos, que tiene 25 provincias, bueno, 24 provincias y un distrito? ¿Qué es mejor? ¿Que se haga un roadmap por provincia y ese roadmap se alinee a un roadmap nacional para que las acciones sean concretas? ¿O es mejor abordarlo desde la nacional y consensuar el proceso? No sé si se ha implementado en un país con tantos, no sé, Estados Unidos, si tiene algo implementado así, o ya, ¿no? O algún país con tantos provincias autónomas. Sí, no, o sea, yo creo que la lógica dice que probablemente el inventario o la evaluación deba hacerse a nivel de provincia y luego, en el fondo, hacer un ejercicio de armonización. No sé, porque acá probablemente, no sé, una red caminera, sí. No sé si la produce el organismo de transporte a nivel nacional o los ministerios de transporte, los dos. Bueno, yo creo que el desafío en todas las materias, entonces, es lograr armonizar. O sea, en el fondo, la suma y la integración de lo que se produce en la provincia sea o coincida de alguna manera, a lo mejor, no sé si con todos los atributos, a lo mejor las provincias pueden tener atributaciones o mayor detalle en la tributación o no, pero me imagino que las geometrías, por ejemplo, que hay entre la suma de lo provincial, la geometría era coincidir con la geometría nacional, digamos. A mí no me preocupa tanto el inventario, lo que me preocupa es el plan. Digamos, pues el inventario es la información que tenés, la colectás, acá hay un montón de provincias, y cada una tiene su ida y podés recolectar, si recolectar la palabra correctamente adecuada, claro, sí, recolectar la información o los metadatos y tener. Ahora, el plan de alcance para que las acciones sean concretas y pasen, hacer un compromiso de cada provincia armonizado con un compromiso, supongo que sería un compromiso por la estructura que tenemos en IDERA de cada provincia y organismos nacionales que tienen cobertura de datos. Justo tocaste, hay una vialidad nacional y hay vialidades provinciales que mantienen ejes de calle separados, por ejemplo. Entonces, debería ser un plan por provincia, un plan por organismos nacionales grandes y todo eso armonizado como país. Pregunta. Sí, sí, o sea probablemente no tenga yo la respuesta, sino que la respuesta sea el acuerdo que ustedes toman con respecto a esa materia, ¿no? Pero hay países que hicieron algo
Desconozco, porque no sé, uno podría revisar qué es lo que ocurre en Estados Unidos o en México, ¿no? México tiene, claro, tiene una estructura federal, pero tiene un instituto de geografía y estadística que es como bastante unificado, entonces son realidades institucionales distintas, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, Chile, un país con régimen presidencial, tiene regiones, pero las regiones, y quien dirige las regiones como un representante del presidente. Entonces, pero también hay un tema de que la región, y por eso hay IDES regionales en Chile, que es como la analogía a las IDES de provincia acá, que las IDES regionales producen conjuntos de datos, varían normalmente las resoluciones, ¿no? O a lo mejor la región se enfoca en el tema urbano con mucho más detalle que lo que se hace desde el nivel nacional. Entonces, en el fondo, como que se aborda el mismo problema, pero a distintas escalas, ¿no? Pero yo creo que son acuerdos, o sea, son definitivamente acuerdos entre sector con los niveles territoriales. O sea, volviendo al tema de la vialidad, claro, la capa de información nacional de vialidad, me imagino que hay un acuerdo o un método. ¿Hay rutas que son solo nacionales, que las maneja la vialidad nacional, y otras provinciales, que las manejan las vialidades provinciales, que en teoría es una... Correcto, y cuando... Sí, pero cuando vos pones la geometría, la teoría no funciona también. Claro. No, decía que Colo explicaba lo de la vialidad nacional y vialidad provincial, que en teoría se debería integrar, pero bueno, que en la realidad, no sé, miro a ver si está alguno del IGN, que son los que están con los datos, y bueno, tienen que hacer un trabajo particular de integración de esa información, porque cuando la superpones no siempre pega. Eso estamos hablando, y eso se repite por un montón de objetos, ¿no? Por acá. La pregunta de Ariel era una pregunta capciosa, porque Ariel sabe con qué bueyes ara, y por eso te preguntaba si había algún ejemplo en el exterior, pero esto es algo que lo tenemos que resolver en nuestro país. Sí. Es un país federal y cada provincia va a decidir cómo hacerlo. Por supuesto, siempre bajando las instrucciones desde IDERA va a ser todo mucho más fácil, pero al fin y al cabo lo va a tener que resolver la provincia, y la IDE nacional, IDERA, va a tener que tomar los datos desde ahí. Así es como tiene que ser. Entonces la respuesta... Si nadie se queja, es que cada provincia debería hacer su roadmap de datos, ¿no? ¿O sí? Bien, me gusta. Vamos que lo estoy haciendo hablar. Dale, ahí en el fondo. Ahí vamos. Sin hablar el micrófono. Tiene que quedar grabado. Bueno, yo voy a agregar una cosa. Ahí hace un rato, Colo, vos decías que estábamos como en el... En dos... Y el punto 3, que el 3 era captar y adquirir los datos para implementar un plan. Me parece que por ahí hay una palabra que usó Álvaro que es fundamental, que es la de armonización de datos. Pasa no solo con vialidad, sino con un montón de otros objetos más. Catastro, te voy a tirar el tema. Porque cada provincia tiene su universo de objetos catastrales y es una tarea que nos va a llevar tiempo eso de tratar de llegar a una normalización a nivel federal, pero me parece que hay algo que está antes que implementar un plan, y es el de armonizar la información de nivel nacional a nivel provincial. Por ahí tiene un poco que ver lo que dice él, que a nivel provincial o municipal tiene un nivel de atributación mucho más detallado que el nivel nacional, pero debería existir por lo menos una guía a nivel nacional para empezar y que las provincias lo tomen, o que empiece la provincia con su nivel de detalle.
Quiero un mate. No, pero a lo que voy, que sería interesante la iniciativa de no esperar, digamos, una guía, o se puede usar la guía que se propone acá. Digamos, entiendo que los datos básicos fundamentales es algo que venimos trabajando hace 12 años, más o menos. Y creo que estaría bueno, en vez de esperar que IDERA te haga la guía, digamos, que te haga el plan, hacer un plan y que todas las provincias se pongan a comparar el plan y ver qué sale. Total. No, está bien, pero cada provincia tiene su realidad, tiene su formato, sabe cómo puede cubrir esos datos básicos y fundamentales. Hay provincias que no pueden, bueno, pero hoy no hay ningún plan. Yo no me quería meter en ese tema. Pero, digamos, está bien, pero empezá a rellenar el cuadrito gigante. Cuando vos decís hay que hacer un plan, ¿en papel de quién te pones cuando decís hay que hacer un plan? Me voy a tomar el atrevimiento, don Álvaro. El plan es, tengo la lista de datos básicos y fundamentales, tengo un montón de casilleros que dicen diferentes cosas. Este lo hace Pepe, este lo hace Juan, ese lo hace Gaby, ese lo hace Coso. Este no sé qué lo hago. Ok, armo un plan de cómo logro avanzar a lo largo de 5 años, 3 años, o en lineamientos de ODS o lo que sea, de cómo voy a tener un horizonte real de llenar esos datos o mejorar la calidad de esos datos provinciales. Gaby, no, yo sé que no es fácil. Me pongo en la camiseta de las provincias, donde no pertenezco, pero te digo, si Nación me va a decir a mi provincia, mira, este es el plan, la provincia, que es lo que nos pasa en INDEC, te va a decir, bueno, perfecto, financiame, decime, o sea, no me puedes decir cómo lo hago y arreglate vos, provincia. Entonces ahí tenés un problema. Y pensando en lo que se mencionó antes de México y de Brasil, para sentirnos un poco más tranquilos, digo, yo mi recuerdo es que tanto el INEGI como el IBGE no es que no tienen nuestro problema de federalismo, es que tienen un Estado nacional muy fuerte con un representante nacional en cada Estado, con lo cual no le importa lo que dicen los estados por abajo o las provincias, pero no es que tienen exactamente el mismo problema después la provincia que no le coincide su información de vialidad, estadística o lo que sea, con la nación. Pero queda como en dos planos separados. Digo, nación funciona por un lado y cada estado o provincia tiene sus mapas, su IDE, su funcionamiento, pero la nación no depende del avance de la provincia. Acá el desafío, y que está muy bueno, IDERA para ese desafío porque nos democratiza mucho más todo el compartir la información y las definiciones, es que sí o sí tenemos que trabajar articuladamente porque la construcción nacional depende de poder resolver ese rompecabezas con todas las provincias. Pero no puede ser una bajada porque no... O sea, sí puede ser, dame plata y yo te lo soluciono, pero ahí volvemos a lo que decía Claudia, ¿de dónde sale? Pero mire, plata. No, pero mirá lo interesante de que salió. Entonces, lo que habría que propiciar son líneas de financiamiento para que las provincias armen sus planes de datos en lineamientos de nación. Ya, nada es fácil en este mundo, pero quiero llegar a una conclusión. Bueno, digo algo humildemente, no sé si me voy de esta discusión, pero a mí me parece que lo que sí puede ser como productivo es instalar discursivamente la necesidad de geodatos, de geoestadística en Latinoamérica o, bueno, para dar cuenta de ciertos procesos, para que eso se haga como, para que se encarne en política pública y para que los estados nacionales, provinciales, empiecen a tener necesidad de dar cuenta de cuestiones con geodatos, que no son los datos. Porque ustedes, no sé si les pasa que en algunos organismos dicen, bueno, pero qué lindo, mirá el mapa, qué lindo se ve. Entonces, esto es lo que hay, me parece, es lo que hay que sortear, ¿no? Y se sortea discursivamente desde el discurso político, ¿no? Digo, diciendo, esto es la geoestadística, esto es un geoportal, esto es...
y necesitamos cada vez más dar cuenta desde estos lugares porque es más productivo. Porque, bueno, si hay papers que dicen que hay una tasa de retorno, los tenemos que leer todos, pero bueno, digamos así, instalarlo como discurso político. Me parece que... Bueno. Que así arrancó este taller. Sí. ¿Tenemos un nuevo moderador? No. Oye, no, y yo creo que desde el punto de vista técnico, si volvemos un poco a este caminito, yo creo que esta parte es relevante cuando uno elabora estos perfiles de datos geoespaciales. Yo creo que ahí también se pueden propiciar acuerdos entre lo provincial y lo nacional, ¿no? Cuando uno documenta y justamente está... mirando acá un template que hay como ejemplo en la vía estratégica 4 de la guía de implementación, que ya aparecen, digamos, estos campos donde se establece, no sé, una descripción, los usos, el estado actual, los estándares y especificaciones. A lo mejor aquí uno podría decir que hay alguna diferencia entre las especificaciones de un dato de provincia y un dato nacional, pero, o sea, desde el ámbito de la documentación, yo creo que se puede abordar por lo menos una cierta parte de la problemática. Yo creo que la problemática se va a resolver cuando IDERA logre tener una ley de creación. Y cuando suceda eso, IDERA seguramente va a tener un grupo de trabajo de características federales. O sea que la documentación que genera ese organismo federal no va a ser... las provincias la van a tener que aceptar porque son ellas, forman parte de ese sistema federal y se va a poder bajar toda esta documentación de cuestiones que ellos van a tener que respetar, pero que son cosas que ya están, porque acá nadie hace un sistema geodésico independiente sin que el instituto lo sepa. Es decir, ya todos usamos los mismos sistemas de referencia, los mismos sistemas de proyección, o sea que casi todo lo que hay que hacer ya está y las provincias los tienen. Simplemente falta la parte documental, que hoy está, digamos, no tenemos anclado eso, porque IDERA sigue siendo... un grupo de gente que está, es una iniciativa, hasta que tenga su decreto ley o su ley de creación. A partir de ahí va a pasar como la ley federal de catastro y muchas otras que hay, que ponen una determinada cantidad de normativa para cumplimiento de las provincias, porque son leyes que están avaladas por las provincias. O sea que no, yo creo que no va a haber problema, que nos falta esa pata sumamente importante que es la ley de creación de la IDERA. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Hay algún otro comentario? ¿O nos vamos ya a la vía estratégica de innovación, que es la número 5? Esta vía está puesta en el centro del puzzle, si ustedes se acuerdan del puzzle que está arriba, la gobernanza, el tema de política, financiamiento, datos, innovación queda al centro, ¿no? Entonces se considera, por lo menos el marco integrado de información geoespacial tiene a la innovación en un lugar prioritario, en un lugar que conecta vías estratégicas. Aquí la idea y los resultados esperados de la implementación de esta vía estratégica es contar con procesos mejorados para la recopilación, gestión, distribución y análisis de la información geoespacial. Está centrada en el proceso y imagino en las tecnologías que habilitan esos procesos también. En segundo lugar, en un aumento de la productividad y la eficiencia a través de un entorno habilitado para la innovación. En tercer lugar, una fuerza laboral innovadora que ejecuta, volvemos al tema de los procesos, nuevos procesos y desarrolla nuevos productos. Y otro aspecto relevante de esta vía estratégica tiene que ver con el cierre de la brecha digital geoespacial, ¿ya? A través de un ecosistema de
innovación, ¿no? Si ustedes ven en la parte de arriba, y antes de que nos pasemos a la página siguiente, se recomienda, ¿no?, tener un equipo interinstitucional enfocado en temas de innovación en el contexto del trabajo de la IDE, ¿no? Habría que revisar ahí después en el plan estratégico qué es lo que hasta el momento está puesto, pero tener un equipo enfocado en este propósito puede ser muy, muy, muy apoyador, ¿no? Entonces, dentro de las acciones propuestas en el caminito está el grupo de trabajo innovación geoespacial. Hay metodologías, ¿no?, para definir niveles o grados de madurez tecnológica en el contexto de una infraestructura nacional de datos geoespaciales. Se recomienda también tener una línea de trabajo en monitoreo de tendencias, o sea, en el fondo hacia dónde está yendo el mundo en estas materias y ver cómo desde la iniciativa nacional nos podemos acoplar en estas tendencias, ¿no? Plantea también modernizar activos de datos y métodos de creación de datos. Hoy día hay una diversidad de fuentes que es muy relevante y distinta a lo que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Se plantea también elaborar una estrategia de transformación digital geoespacial. O sea, el plan estratégico geoespacial de la IDERA podría contemplar un capítulo que tenga que ver con transformación digital y finalmente establecer una cultura de la innovación, ¿no? Eso es todo lo que, o sea, en resumen, plantea esta vía estratégica. Aquí, por ejemplo, hay una matriz, ¿no?, para establecer este índice de madurez donde se indican como distintos niveles que van desde la generación del mapa análogo a la cartografía digital, a los sistemas de información geográfica, luego a las infraestructuras de datos geoespaciales y finalmente a este concepto más amplio que es el marco integrado de información geoespacial y que viene a ser como una IDE 2.0, ¿no? Y aparece una caracterización, en el fondo, de distintos aspectos, ¿no?, del foco, los niveles operacionales, los patrones de suministro de datos, y hay distintos estadios, ¿no? Entonces, la idea es como, a través de la discusión, poder identificar con respecto a cada uno de estos aspectos y con cada uno de estos niveles, cuál es la posición en la que se encuentra hoy día la IDERA como conjunto o bien el mismo ejercicio para las provincias, ¿no? Entonces, esto es bastante iluminador y también plantea, en el fondo, caminos a seguir, ¿no? Dentro de lo que es esta propuesta de la guía de implementación, hay entonces una etapa para identificar cuáles son las necesidades de innovación, ¿no?, a partir de evaluaciones anteriores, ver, en el fondo, monitorear estas tendencias, cuáles son los posibles caminos a seguir, tener una evaluación de cuáles son las necesidades particulares en tecnología, ¿no?, respecto, de nuevo, a los propósitos que se estén persiguiendo en los distintos organismos o a nivel, digamos, en conjunto, tener una hoja de ruta para la transformación que implique la modernización de los conjuntos de datos, la modernización de los métodos de creación de los datos geoespaciales o bien el habilitamiento de la infraestructura, ¿ya? Esto tiene que ver más con un trabajo de difusión y de comunicaciones, de generar una cultura de la innovación que involucre posiblemente la formulación de una estrategia de transformación digital
y que luego se pueda operacionalizar, ¿no? En programas, en sistemas, en la instalación de hubs de innovación. Aquí, por ejemplo, podría ser relevante de tener un vínculo entre la IDE y la instancia que dentro del país ve los temas de innovación, ¿no? Y de que ellos lo tengan, digamos, en la mira, cuáles son los desafíos en materia geoespacial y cómo desde el espacio o el ecosistema de innovación se puede apoyar este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, esto es lo que se plantea para innovación. Acá hay otro ejemplo de un template que tiene la guía de implementación para evaluar capacidades tecnológicas, ¿ya? También en distintos aspectos, cuál es el estado actual, cuál es la situación deseada, cuáles son las brechas en términos de capacidades y cuáles podrían ser los agentes habilitadores o posibilitadores de este cambio o de este paso desde lo actual a lo deseado. Y luego aquí ya se puede priorizar, ver qué es lo que más, qué cosa puede aparecer con una mayor prioridad o más importante y qué es lo que se puede dejar para después, ¿no? Así que esto es con respecto a innovación y vamos a tener algunas preguntas detonadoras para discutir sobre esto mañana. ¿Hay alguna consulta, algún comentario? Se les agradece el esfuerzo, además de estar aquí despiertitos después del almuerzo y antes del partido. Si no, pasamos a este tema que también es muy relevante, el tema de los estándares. Aquí la IDERA tiene su grupo de trabajo en estándares, un grupo muy activo, y probablemente mucho de lo que se plantea acá esté ya en funcionamiento. Habría que ver si hay algún espacio para incorporar alguna nueva acción en materia de estandarización. Y en general lo que se plantea es poder minimizar barreras para el intercambio de datos, que sea lo más fluido posible. Está relacionado con lo segundo, de tener habilidades mejoradas para compartir información geoespacial y abordar problemas de importancia común. Movilizar rápidamente nuevas fuentes de datos y nuevas tecnologías. Y finalmente, eficiencias en la producción, reutilización y readaptación de datos. Dentro de las acciones que plantea la guía de implementación está el marco de gobernanza para los estándares. Aquí la existencia de un grupo de trabajo en esta materia, en el contexto de la IDERA, es un ejemplo de gobernanza. También una tarea relacionada con la vía estratégica de comunicación, que es poder sensibilizar sobre la utilidad de los estándares geoespaciales, poder aplicar encuestas para conocer cuál es la situación actual respecto de los avances, los progresos en la implementación, en el uso de estándares, dentro de las tareas cotidianas de gestión de información geoespacial de las instituciones. Tener un inventario de los estándares, de probablemente la mayoría de ellos de la familia ISO 19100 y también estándares OGC. Ver cuáles son las brechas, ¿no? Que eventualmente qué debilidades puedan existir en términos de uso de estándares. Formular planes de acción, ¿no? Con los arreglos institucionales que ello involucre. También la vía estratégica habla de la implementación y nuevamente la comunicación, esto está relacionado con el segundo. Un programa de revisión de estándares, que entiendo que es algo parecido a como un sistema de gestión de calidad, o sea, en el fondo, no en términos de auditoría, pero sí saber cómo se están utilizando los estándares entre los distintos productores de información geoespacial, tener una comunidad de práctica para poder intercambiar experiencia, ¿no? Eso yo creo que, me imagino que lo que hace el grupo,
está involucrado una cantidad importante de actores que están escuchando los mensajes. Tener programas de creación de capacidades en estas materias y finalmente dar seguimiento a la implementación con indicadores de éxito. ¿Ya? Esto es básicamente lo que se plantea aquí en el caminito, donde las actividades están ordenadas. Aquí también hay como hay ciertos criterios o secuencias temporales, ¿ya?, en términos de establecer primero la estructura de gobernanza para el tema de los estándares, tener herramientas que permitan en el fondo conocer cuál es la situación actual, luego ver qué es lo que se necesita y todo eso que se necesita ordenarlo en un plan que requiere el apoyo de arreglos institucionales. Y luego, bueno, una vez que se tiene el plan, ya se avanza hacia temas de implementación. Pero como les digo, mi impresión es que, o sea, dentro de lo que es IDERA hay avances, o sea, yo creo que hay varios puntos, digamos, dentro de este tránsito que están en ejecución y, claro, habría que, en el fondo, revisar qué es lo que falta, cuáles son los puntos que pueden tener aún un mayor desarrollo. Y veamos qué es lo que hay en términos de formatos. Aquí hay una propuesta de cuestionario para tener un diagnóstico de la línea de base. Aquí hay algunas preguntas nomás, el resto está en los anexos de la guía de implementación en la web. Hay también una definición en materia de, o sea, para establecer gobernanza, definición de roles y responsabilidades en la gestión de estándares, ¿no?, donde hay como distintos niveles, ¿no? Hay un nivel de gobernanza, hay otro nivel en términos de tecnología, interoperabilidad, hay otro que tiene que ver con el cumplimiento, ¿no? Entonces ahí se establecen los requerimientos, los roles que tienen los distintos actores para abordar estos requerimientos y cuáles son las actividades propuestas, ¿no? Entonces, este es un template que también puede ayudar. El grupo de estándares de la IDERA puede revisar la guía de implementación, ver estos formatos y, en la medida en que sea necesario, generar nueva información de diagnóstico o, para definir hojas de ruta, se puede utilizar. Aquí hay también en la guía de implementación el vínculo a documentación que es relevante en materia de estándares de OGC, de la Organización Hidrográfica Internacional. Hay unos programas de entrenamiento de la iniciativa INSPIRA, que es la IDE de Europa. Acá hay unos recursos de la infraestructura canadiense de datos geoespaciales. Entonces, en términos generales, la guía incluye estos recursos que permiten apoyar distintos puntos dentro de la navegación por este camino. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Están archivando información para la discusión de mañana? De acuerdo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente vía, que es la de las alianzas. Alianzas es la vía estratégica número 7 de este marco integrado de información geoespacial. La alianza es, yo creo que, parte de la esencia de lo que es una infraestructura de datos geoespaciales, la colaboración, las relaciones de trabajo entre organismos distintos, ¿no?, donde entre los resultados esperados de la implementación de la vía es una cooperación efectiva entre distintas disciplinas y distintos sectores, ¿ya? Aquí no solamente se considera el sector público, sino que también el privado, el académico, no solamente a nivel intranacional, sino que también a nivel internacional, ¿no? Entonces, es una cooperación, además de disciplinas y sectores, en múltiples direcciones también y en distintos niveles territoriales.
se busca la eficiencia en los esfuerzos de desarrollo mediante la explotación de ventajas complementarias. Digamos que dos organizaciones distintas establecen una alianza para que cada uno contribuya con su experticia en la solución de un problema. Se pretende que a través de las alianzas también se logre diversidad en el aporte al conocimiento, experiencia y competencias organizacionales. Creo que aquí la relación entre la academia y el sector público también es una expresión relevante de esto. Y como cuarto resultado esperado, tener habilidades, experiencias, conocimientos y recursos complementarios, ¿no? Ahí vemos que complementario se utiliza acá, hay la complementariedad y la colaboración son esencia de esta vía estratégica. ¿Qué se propone como acción en el ámbito de las alianzas? Que se puedan evaluar las necesidades de alianzas, qué aspectos se pueden mejorar en el tratamiento de un problema, ver cuáles son las oportunidades que se abren en el contexto del trabajo conjunto de organismos distintos. También se proponen ahí un conjunto de criterios de selección para evaluar a socios potenciales. ¿Ya? En uno de los anexos de la guía de implementación está ese formato. El de poder evaluar financieramente también cuál es el efecto, ¿no?, de una posible alianza. Otra de las acciones es el establecimiento de acuerdos, ¿ya?, incluido la estructura de gobernanza y el plan de comunicación para esa alianza en particular. Y finalmente algo que se repite en otras vías estratégicas que es la definición de indicadores de éxito para monitorear los resultados de la alianza establecida. Aquí, como les comentaba, hay entre los ejemplos, porque son varios los templates que contiene la guía de implementación, está una propuesta para evaluar socios potenciales, ¿ya? Se establecen distintos criterios, ¿ya? Y esos criterios tienen ahí unos rankings, ¿no?, que en el fondo aportan o contribuyen a la decisión de establecer o no la alianza. Y si volvemos entonces al caminito inicial, aquí están como las distintas fases, ¿no? Entender las necesidades para las cuales se deben establecer estas alianzas, después evaluar las oportunidades entre los distintos actores con los cuales se podrían establecer este tipo de vínculos, identificar los potenciales aliados para abordar algún propósito en particular. Ya luego los aspectos más operacionales que tienen que ver con el análisis del efecto financiero que podría tener la alianza y las implicancias operacionales, y para luego ya formalizar y establecer los acuerdos, difundir en el fondo quiénes están asociando y cuál es el propósito de esa asociación y de cuáles son los resultados esperados, cuáles van a ser los beneficios, ¿no?, y dar una estructura de gobernanza para que la alianza sea sostenible en el tiempo. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Quién gana hoy día a las 4? Ok, queridos. Bueno, lo importante es que vayan guardando información para las discusiones de mañana, que van a tocar estos puntos. Nos vamos entonces a capacidades y educación, ¿no? Aquí yo creo que también hay una vía estratégica prioritaria
que es transversal a muchas de las actividades que se llevan a cabo en el contexto del trabajo de la IDE, ¿no? Necesitamos capacidades en todos los ámbitos, a nivel técnico, capacidades también en los tomadores de decisión para entender las problemáticas y ver cómo se puede vincular esta decisión estratégica con la provisión de datos y análisis territorial, ¿no? Y lo que se pretende entonces es tener un amplio conocimiento y capacidades geoespaciales en todos los niveles, como les decía, mayor adopción en términos de aplicación de tecnologías y de implementación de procesos, de tener creatividad para establecer soluciones innovadoras en distintos tipos de desafíos y de trabajos sectoriales o de mayor alcance o temas prioritarios a nivel país. Y también hay un foco del marco integrado de información geoespacial que tiene que ver con poder potenciar este tema antes de entrar a la vida laboral y que los programas de educación, en el fondo, tengan mayores y mejores contenidos relacionados con la gestión de la información geoespacial, ¿no? Así que esos son los resultados esperados. Y en términos de las acciones que propone el IIF y su guía de implementación, está con la, digamos, aplicar o realizar un inventario de conocimientos, tecnologías, habilidades y programas geoespaciales, ¿no? O sea, tener todo lo que tiene que ver con la oferta de capacitación, tener información sistematizada y visible, ¿no? Respecto a todo esto que está potencialmente a disposición. Entonces, lo de arriba tiene que ver con la oferta. La segunda fila tiene que ver con la demanda. ¿Qué es lo que se necesita en términos de formación y potenciamiento de capacidades? Y aquí lo ideal, en el fondo, es poder cuadrar la oferta con la demanda, ¿no? O sea, que finalmente todo lo que se necesita tenga respuesta en alguna parte del sistema, ¿no? De lo que es la oferta de capacitación. La estrategia de desarrollo de capacidades y educación va a utilizar como insumo lo que está arriba, ¿no? O sea, a partir de lo que hay y de lo que se necesita, es cómo voy a definir una estrategia para potenciar la creación de capacidades en materia geoespacial. Se propone revisar los programas de educación. Aquí es bueno saber qué es lo que hay en el país, en las provincias, saber qué es lo que hay afuera, qué es lo que hay en pregrado, qué es lo que hay en posgrado, qué es lo que hay en cursos online. O sea, hay una diversidad de planes y de programas académicos de corta duración, de larga duración, pero es bueno que eso esté en alguna parte, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en el sitio web de la IDERA, tener un espacio donde uno pueda, en el fondo, navegar por todas estas posibilidades, ¿no? Para potenciar estas capacidades, ¿no? Y la revisión de programa es parte de lo que uno debería publicar, de tener los vínculos para poder acceder a la información sobre lo que existe, quién lo da, en qué momento, cuánto vale, si es que vale, etc. Un plan de implementación de capacidad y educación, ahí hay que revisar, digamos, está vinculado con lo que es la estrategia, pero desde un punto de vista un poco más práctico. El otro punto es el de los centros de innovación geoespacial. Aquí esto se vincula con la vía estratégica número 5, ¿no?
si esto existe o no existe, o si hay alguna posibilidad o algún medio para tener algo que se parezca a un centro de innovación geoespacial, ¿no? Un lugar donde se genere se concentre un centro de producción de conocimiento, básicamente, ¿no? Y más abajo, otra actividad que está vinculada con la vía estratégica número 9, ¿no? Un plan de divulgación para promover la conciencia geoespacial y la alfabetización. Y aquí de nuevo estamos apuntando a varios grupos objetivos, no solamente al técnico, sino también a otros niveles mayores de toma de decisiones. Y finalizar con una acción que es bastante transversal a las vías estratégicas, que es el seguimiento y la evaluación con indicadores de éxito. O sea, si hay una estrategia y un plan de implementación en tema de capacidades, se pueden definir, en el fondo, algunos indicadores para poder medir el avance. Aquí hay un ejemplo de lo que trae la guía de implementación de la GIF para elaborar una matriz de habilidades y capacidades en un equipo o en un ministerio o en un espacio mayor, de mayor amplitud. Y tenemos por un lado las habilidades, distintas habilidades, distintos recursos y, al fondo, una propuesta de celdas para ir, de alguna manera, cuantificando en qué medida se tiene lo que se está declarando tener, ¿no? Hay otra matriz para evaluar necesidades, ¿ya? Para distintos grupos objetivos, que es lo que aparece acá en esta columna. Poder hacer un relato de las capacidades actuales, de cuáles son las metas en términos de esas capacidades, y comparando estas dos, digamos, poder establecer cuáles son las brechas y las estrategias para atender esas brechas, ¿no? Entonces, esta es una matriz de evaluación y análisis de necesidades que eventualmente se podría aplicar en contexto de lo que hace el grupo de trabajo de capacitación de la IDERA. Y llegamos a la última, pero no menos importante. ¿Estamos bien con la hora? Son las 2:30. La vía estratégica de la comunicación, ¿ya? Y esto a veces aparece como un poco invisible, pero es fundamental. Gracias, querido. Ahí está. Gracias, Marcelito. La vía estratégica de la comunicación básicamente tiene que ver con el propósito de formar comunidad, ¿no? De formar comunidad y también con el propósito de que se conozca el valor de lo que hacemos, de favorecer o habilitar el involucramiento de distintos actores, ¿no? De sentir que la IDE es un trabajo en equipo, ¿ya? Que somos compañeros, digamos, de distintas disciplinas, de distintas áreas, pero finalmente somos todos compañeros de trabajo. Y entonces, claro, lo que se busca ahí es que los usuarios participen activamente en la iniciativa nacional. Lo que les decía también de tener conciencia y comprensión del valor de la información geoespacial en todos los sectores. Cuando hay mayor conciencia y comprensión, se puede lograr también un aumento en el uso de la información geoespacial. Y también producir un sentimiento de confianza, ¿no? En que la información geoespacial definitivamente ayuda, contribuye a resolver problemas. Entonces,
¿qué es lo que propone la guía de implementación de la IAIF en esta materia? Tener un inventario de todos los actores, ¿no? En inglés se les dice stakeholders, se traduce como partes interesadas, pero la traducción no es muy feliz, pero básicamente son actores, ¿no? Tener un conocimiento de todos los que son parte de nuestra comunidad y tener, digamos, los datos necesarios para poder ubicarlos, convocarlos, entregarles información, que sean parte de la distribución de un newsletter, que sean la lista que uno a la cual le envía la invitación para el seminario anual de la IDERA, ¿no? Que yo creo que es algo que ustedes tienen bien aceitado. Lo segundo es que se propone un grupo de trabajo en comunicación, que también existe, ¿no? Uno de los grupos de trabajo de IDERA es en comunicación, ¿no? Pero existe, y eso es muy bueno. Realizar análisis, ¿no? De cada uno de los actores, cuáles son sus áreas de competencia, qué tipo de problemas están resolviendo. El cuarto punto, que es un poco a lo mejor más publicitario, por así decirlo, es la marca geoespacial. Yo creo que IDERA es una marca geoespacial, es algo que va a ser muy difícil de no reconocer. Y sí hay que ir actualizando los mensajes estratégicos, ¿no? Para poder comunicar, para poder llegar a las autoridades, para poder involucrar a más actores. Entonces yo creo que dentro de lo que es las tareas del grupo de trabajo en comunicación, tener estos mensajes estratégicos, definir en el fondo cuáles son aquellos mensajes que pueden golpear más, ¿no? Al momento de solicitar recursos o algo así, ¿no? Es importante. Esos mensajes estratégicos estarán contenidos en una estrategia de comunicación, ¿no? Para que exista una narrativa única, ¿no? Y coherente. Esa estrategia de comunicación va a bajar, ¿no? En un plan de comunicación que ahí se especifican, digamos, todas las formas posibles de comunicar, qué tipo de recursos se va a considerar, los métodos, las campañas, ¿no? Hay muchas formas de comunicación. Yo creo que este seminario anual de la IDE es buenísimo. El tema de los boletines digitales también. Yo recuerdo que en la IDE Chile había un grupo de WhatsApp como con 500 personas, digamos, y cada vez que aparecía una necesidad de algún tipo de información se resolvía muy rápido. Pero bueno, ahí el equipo de comunicación puede echar mano a la creatividad y ver cuáles son todas las formas que pueden ser efectivas al momento de mantener o para mantener esta comunidad. Finalmente, plan de reducción y evaluación, que también está en la lógica de estos indicadores de éxito o de este proceso de monitoreo, ¿no? Aquí hay una matriz para la identificación y clasificación de partes interesadas, de actores, ¿no? Y entonces se individualiza en una columna los grupos o los actores individuales, ¿no? Y luego el tipo, ¿no? de partes, ¿no? Son usuarios, tomadores de decisión, grupos de interés, funcionarios de gobierno, gente del lado académico o de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un ejemplo de plan de comunicación donde se identifican las distintas categorías de actores, los métodos de comunicación que se van a aplicar para involucrarlos o para llegar con estos mensajes, qué sé yo, foros, reuniones presenciales,
boletines, briefings, etcétera, etcétera. Hay objetivos y propósitos asociados a los métodos y también propuestas sobre la frecuencia con la que se deberían realizar estas actividades, ¿no? Entonces, aquí hay, en el fondo, insumos, materiales para que los equipos de las IDE relacionados con comunicación también puedan realizar las acciones que se proponen. Y creo que con esto, queridas y queridos compañeros, estamos llegando al final de la revisión de las vías estratégicas. Creo que hay, no sé, información suficiente y relevante para las discusiones que se vienen mañana. Tengo la batería de preguntas que vamos a revisar mañana, pero creo que sería una tortura que las revisemos. Va a ser más efectivo que las vean mañana tempranito en los computadores de cada uno de los equipos de trabajo. Sería súper, sí, sería súper si los colegas del IGN las pueden enviar, pero miren, para que vean de la tortura que los estamos liberando ahora. En el entretiempo, claro. Pero básicamente vamos a trabajar sobre los 8 objetivos del marco integrado de información geoespacial. Hay 3 preguntas por cada objetivo y lo que esperamos es que cada uno de los grupos, que en el fondo van a ser, el criterio va a ser el nivel federal, provincial y municipal, se van a incorporar colegas de la academia y del sector privado también a cada uno de los grupos, es reflexionar sobre estas preguntas y que a partir de esa reflexión se propongan acciones. O sea, en el fondo no esperamos tener como una descripción exhaustiva de qué es lo que está ocurriendo, sino que más bien qué es lo que se propone a partir de lo que ustedes constatan de la realidad sobre el punto que se está preguntando. Entonces, está la acción propuesta y nos falta aquí poner la simbología. Esto son acciones de corto, de mediano y de largo plazo, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, si proponen 3 o 4 acciones para estos acuerdos de gobernanza, para ampliar la gama de instituciones participantes, ver qué o proponer qué es lo que se hace ahora ya, qué se puede hacer pronto, qué es lo que se podría dejar para el mediano plazo y eventualmente alguna acción que implique, no sé, por ejemplo, el de disponer recursos adicionales, claro, se podría dejar para el largo plazo. O bien, si es una acción que requiere o que va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la manera de trabajar. Los colegas les van a enviar por correo esta matriz. Vamos a tener 3 bloques mañana. ¿Son 3 o 4? ¿4? Claro. Claro, 2 bloques en la mañana, 2 bloques en la tarde. ¿Sí? Pero podemos, ¿cómo se llama?, avanzar ahora con esa explicación y si queda alguna duda, o sea, cada grupo, vamos a hacer 3 grupos, vamos a trabajar en salas separadas, ¿ya? Este auditorio lo vamos a ocupar el jueves para las actividades de plenario, ¿no? Entonces, cada grupo conformado, o sea, ya dijimos que el criterio para definir el grupo era el nivel federal, el provincial y el municipal, con el acompañamiento de colegas académicos y privados en cada uno de los grupos. Cada grupo va a tener un moderador, va a tener un secretario, va a tener un computador, que lo ocupa el secretario o escribano,
para ir tomando nota de las propuestas de acciones que se generan a partir de la discusión del grupo. Y ya no me acuerdo exactamente la distribución, pero en el primer bloque vamos a trabajar con dos objetivos. Después vamos a trabajar con el 3 y el 4 en otro bloque con el 5 y el 6 y otro bloque para las tres últimas. No me acuerdo exactamente cómo es la distribución, pero vamos a ir particionando para que en el fondo tengamos y nos alcance el día para discutir sobre todo. Querido Adrián. Hace un corte para almorzar después de los primeros. Hola, sí. Se hacen dos objetivos, un break, dos objetivos, almuerzo y a la tarde lo mismo. Dos objetivos, break y dos objetivos. Exacto. Sí, mañana es almuerzo libre a la 1. Empieza a las 9 y mañana no hay partido, así que podemos trabajar hasta un poco más tarde. Con la emoción de... Claro, mañana cuando idealmente lleguen 15 minutos antes para que se haga el proceso de acreditación y al momento en que se estén acreditando se les va a indicar cuál es su destino. Y otra cosa, el tercer grupo está por verse, o sea, no sabemos si vamos a hacer tres grupos o dos, porque el de gestión local o municipal habían confirmado, pero no sé si vino quienes vinieron, así que de última mañana, si son poquitos para no hacer un grupo como muy, muy reducido, lo vamos a pasar a otro de los grupos y hacemos dos en vez de uno. Exacto. Y... El jueves en la mañana, entonces nos vamos a reunir acá y vamos a ir haciendo una revisión de lo que se está proponiendo como acciones a partir de lo que se discutió, de lo que se reflexionó, ¿no? Así que ese es como el esquema. Y el jueves, entonces, hacemos los plenarios y pues cerramos. Así sería el cuento. Ya a las 3 creo que va a haber un cafecito, un corte. El que se quiere quedar a ver el partido, ponemos la previa y lo ven acá. Si son pocos, también pueden ir arriba. Depende cuántos sean los que se quedan. De acuerdo. Así que, nada, pues muchísimas gracias, pues, queridos colegas. Un verdadero gusto de poder tener estos intercambios. Gracias por las contribuciones y mañana les toca hablar a ustedes. Yo mañana no hablo más ya. Querido. ¿También? La vamos a mandar por correo. Ah, listo. Sí, está buena. Buena la pregunta y la sugerencia, Adrián, porque justamente en la presentación hay una lámina para cada vía estratégica donde están las acciones propuestas. Entonces, en el fondo, eso es lo que puede gatillar, por ejemplo, una evaluación. Oye, ¿está esto? ¿Les parece si esto que se propone acá atiende a lo que estamos discutiendo? Y digamos, reflexiones de ese tipo. Así que no, es muy bueno que tengan la presentación. ¿Ya?